Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador y son como los vasallos, los medios de manipulación en nuestro país, con honrosas excepciones. ¿Qué es lo que hacen? Obedecer y callar. ¿Qué no? ¿Están callados con lo de García Luna? ¿Qué es? Un escándalo tremendo. Porque, lo tengo que repetir, el que era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón, su brazo derecho, está preso en Estados Unidos, acusado de brindarle protección a las bandas del narcotráfico. Mi espectacular, su espectacular. ¿A dónde sobra la lana? El momento más oscuro de México se sobrevive. El dolor no para. La pandemia nunca se fue, porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. La esperanza de un país fue depositada en una promesa. Y esa promesa se rompió. Él la traicionó. Las voces que se alzan son aplastadas. La libertad es una moneda de cambio. La mentira es una herramienta del poder que quiere controlarlo todo. Es la mentira la constante en una espiral de violencia y odio que consume a la patria, que la pone de rodillas. Es la venganza, el arma homicida de la democracia mexicana de los últimos tiempos. Es la cárcel, la promesa de un hombre que pretende destruir, al precio que sea, lo que se construyó con el sudor, la visión, el esfuerzo e incluso la sangre de millones de mujeres y hombres que lucharon antes que él por un país libre, por un México enorme. Es la cárcel, la promesa de ese hombre, del infierno en la tierra, y se la regala a quienes no puede vencer en la política, porque puede, porque quiere y porque le da la gana. Pero es México tan grande y su gente tan resiliente que hasta bajo las llamas encuentra motivos para redescubrir la fe y convertirla en su bandera de vida. Una historia que se reescribe con cada hora de nueva libertad. La continuidad de una vida. Porque es politiquería. Ni deberíamos estar hablando aquí de eso. ¿Sí? Lo de Xóchitl, sí, eso sí. Porque dicen, la está levantando, dicen los publicistas, ¿no? Que no saben de política, pero además de que no saben de política, que es un oficio, no cualquiera. Porque hay veces que se piensa que con ser chismoso o intrigante o corrupto ya se es político. No. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Entonces pasa algo así con los publicistas, ¿no? No conocen al pueblo, no conocen los sentimientos de la gente. Nunca han estado en los pueblos, nunca han convivido con la gente.
Y sin embargo tienen despachos, ¿no? Y hacen recomendaciones a partir de encuestas, de levantamientos que mandan a hacer. Y entonces empiezan a recomendarle, ¿no? A los candidatos. Ríete, vístete de esta manera. Utiliza esta frase. ¿Quién es Xochitl Gálvez y por qué todo el mundo habla de ella? Seguro la has visto en tendencias, memes. Hay que llegar al pan en chinga. Y hasta en caricaturas con tintes racistas. ¿Cuándo ha ido Xochitl Gálvez a la Sierra de Chiapas? Aquí te damos un poco de contexto. Gálvez se destapó como aspirante a la presidencia de México al registrarse en el proceso de selección de candidato del Frente Amplio por México. Una alianza conformada por los tres partidos de oposición más grandes del país, PRI, PAN y PRD. Porque algunas personas la ven como la oposición más clara contra los aspirantes de Morena, el partido del presidente López Obrador. De esto hablaremos más adelante. Miles de personas me empezaron a pedir que yo pensara la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la República. ¿Qué otro tema te gustaría que cubriéramos en la víspera electoral en México? Comenta abajo. Y ya que estás ahí, suscríbete a nuestro canal. Gálvez es ingeniera en informática con una larga trayectoria en puestos públicos y trabajo en comunidades indígenas. Su cargo más reciente es el de senadora en la 65 legislatura como parte del grupo parlamentario del PAN, un partido de tendencia conservadora. En este puesto se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Volviendo al con la mejor de las sonrisas, ¡qué gusto! Gracias porque nos acompaña de nueva cuenta aquí en Factor Radio, en donde tenemos una misión, decir las cosas como son. Gracias, de verdad, le valoro que me acompañe. A nombre de todo mi equipo, estamos en la notaría pública número 8, en la 12 Norte 606. Bueno, pues el día de hoy México elige, coloca ya con una cercanía, según el trabajo demoscópico que está realizando esta empresa, con una cercanía ya considerable entre Xochitl Gálvez y la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a platicar en unos instantes más sobre este tema. ¿Usted qué opina? ¿Será un tema de damas la elección para la presidencia de la República? Deme su opinión. Arrancamos Factor Radio, somos atrevidos y me voy a ir hasta la Unión Americana, hasta Nueva York, en donde anoche Donald Trump, el Mr. Naranja, recibió una notificación del Poder Judicial porque otra vez está imputado. No, bueno, algo más para el señor Trump. Ahora está imputado por el tema de haberse involucrado en no permitir el arribo del nuevo gobierno. De esto me platica Jaime Obregón, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Gracias, mi querido Polo. Muy buen día a ti y a todo nuestro gran auditorio. Y pues sí, efectivamente, Trump nuevamente imputado, es algo de lo que vamos a platicar ahora. Y bueno, el otro tema candente, muy, muy candente aquí en la Unión Americana, es que los jóvenes están buscando culpables de la deuda estudiantil y tienen a dos responsables claros. Los problemas de Donald Trump en Georgia pican y se entienden. Los conciertos de Taylor Swift en Filadelfia trajeron solo cosas buenas. No lo decimos nosotros en Factor Radio, se dice en la Reserva Federal. Y bueno, pues también los lanzabombas del Partido Republicano en la Cámara ponen la mayoría en peligro. Y bueno, pues aquí hablando del agua tibia estudiantil, mi querido Polo, los jóvenes culpan a los conservadores y a la Corte Suprema por la deuda estudiantil que mantienen. No es tan sencillo como decir que están descubriendo el agua tibia, pero sí, se acerca mucho. La última encuesta de Generation Rate, adelantada por Axios, pone en contexto las últimas decisiones del máximo tribunal sobre la educación
incluidos los préstamos estudiantiles y la acción afirmativa, que podrían impulsar a los jóvenes votantes a las urnas, y no dejan muy bien posicionados a los jueces. Decenas de millones de prestatarios en los Estados Unidos deben colectivamente más de $1 billón. Recientemente, los 6 jueces conservadores del Tribunal Supremo acabaron con el plan de condonación del presidente Biden, y la próxima reanudación de los pagos tiene implicaciones económicas y políticas muy, muy significativas. Bajo el plan de Biden, los prestatarios que cumplieran con los requisitos habrían sido perdonados por préstamos de hasta $10,000 si ganaban menos de $125,000 al año, o $20,000 para los beneficiarios de la beca Pell para estudiantes universitarios con necesidades financieras excepcionales. Y, para variar, su anuncio el verano pasado provocó una inmediata reacción negativa del Partido Republicano. Líderes del Republicano impulsaron demandas impugnándolo y criticándolo como un rescate para los ricos. Además, los candidatos presidenciales conservadores elogiaron inmediatamente la decisión del Tribunal Supremo. Para ponerlo en cifras, Miguel Polo, los resultados del sondeo fueron así. El 47% dijo que el Tribunal Supremo era responsable de la actual deuda. Otro 38% dijo que eran los republicanos, mientras que el 10% aseguró que Biden era responsable. Según Generation Lab, más de la mitad de los encuestados no estuvieron de acuerdo con la decisión del tribunal el mes pasado. Pues no, obvio, ¿a quién le gusta que primero lo ilusionan que ya no va a pagar y después resulta que sí tienes que pagar? Pero bueno, viene el plan B pensando en... Mientras tanto, Biden ha comenzado a buscar vías alternas con un objetivo muy claro: atraer a los jóvenes votantes. La administración dijo este pasado viernes que aliviaría 39,000 millones de deuda para 804,000 prestatarios. Ese es su plan B, aún no dice cómo. Y bueno, Ana Lilia Mejía, codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy Action, dijo que la campaña de reelección de Biden podría perder votantes que se preocupan por la condonación de la deuda estudiantil si no se alinea claramente con ellos. Obviamente necesitan asegurarse de que haya un alto entusiasmo en todo el bloque de votantes para asegurar la victoria. Los jóvenes tienen razón. Es un tribunal supremo radicalizado, remató esta mujer. Y bueno, Nueva York tampoco se escapa. Un grupo de manifestantes se reunieron frente a Warner Bros. Discovery, la sede central de Netflix en Nueva York, uniéndose a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Está interesante, está buena esta huelga. Estaba leyendo las declaraciones de la Nana Fine de Fran Drescher y dice que, bueno, que desafortunadamente si no se toman acciones en este momento, la inteligencia artificial pronto va a suplantar a los actores en el cine, en la televisión y en el teatro. No sé qué opinen ustedes al respecto. Y bueno, lo que bien comentabas a la entrada, mi querido Polo, el Tribunal Supremo de Georgia rechazó el intento de Donald Trump por detener una investigación sobre sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones del 2020. La decisión unánime llega después de que el equipo legal de Trump solicitara al tribunal que bloqueara una investigación de la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fannie Willis. En marzo, Trump ya había presentado una moción para bloquear la investigación de Willis, un asunto que no ha sido aún decidido por un tribunal inferior. Pero por lo pronto, como bien mencionaste, Micropolo, Trump nuevamente imputado. Y bueno, el gobierno, ¿qué repercusiones va a tener esto? Todavía no
sabemos, no sabemos. Todavía tienen que presentar las pruebas de que verdaderamente él quiso detener las elecciones y la democracia en este país. Y bueno, el gobierno estadounidense ha revelado en estos últimos días varios planes estratégicos para combatir la afluencia de fentanilo en esta nación. En una reciente comparecencia ante la Cámara de Representantes, se pusieron de relieve varias operaciones cruciales que ilustran la estrategia global para hacer frente a la crisis del fentanilo. Entre los planes divulgados se encuentran Blue Lotus y Four Horsemen, que han permitido interceptar cerca de 10.000 libras de fentanilo y efectuar 284 detenciones. The Eras Tour de Taylor Swift va más allá de ser un fenomenal acontecimiento musical. La Reserva Federal lo reconoce como un catalizador económico que ofrece importantes beneficios al sector de la hostelería. Este éxito se atribuye en gran medida a la afluencia de clientes relacionados con los conciertos de Taylor Swift en la ciudad, dice un informe publicado por la sucursal de la Fed en Filadelfia sobre el despunte de la industria en el mes de mayo pasado, mes en que la cantante pasó por el Lincoln Financial Field. Fíjate qué interesante cómo reconoce la Fed el efecto de los artistas en concierto. Ojalá y en nuestro país no se persiguiera tanto fiscalmente a los artistas para que estos pudieran tener una más libre exposición, porque ya van. Sí generan ingresos para el turismo. Y bueno, en el noreste de los Estados Unidos sufrió otro episodio de fuertes lluvias este pasado domingo. De hecho, yo no salí de mi casa, me quedé metido en mi casita, hacía un calor espantoso y todo el día llovió. Pero bueno, es el segundo en una semana de repentinas inundaciones del sábado por la tarde en Pensilvania. Se salvaron con la trágica pérdida de al menos 5 vidas de Teopol. Y bueno, tocando un poquito de México, el Instituto Nacional de Migración rescató en 3 eventos simultáneos a 509 migrantes hacinados en las casas secas de un camión de carga tipo Thornton y de un tractocamión. Al revisar la caja de carga, localizaron 107 extranjeros provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua, mismos que no pudieron acreditar su regular estancia en el territorio mexicano. Y bueno, pues esto, Polo, también viene a colación porque ha disminuido muchísimo, no tengo todavía el dato, estamos trabajando en ello, la migración mexicana hacia los Estados Unidos ha disminuido sustancialmente, puesto que los ampones, coyotes y el crimen organizado en su conjunto están cobrando hasta $18,000 por traer a un mexicano a los Estados Unidos, que es la misma cuota que le cobran a un venezolano, a un haitiano, a un nicaragüense. O sea, están parejas las tasas. Qué mercado tan grande. Pero bueno, en la Florida, una coalición de grupos de defensa presentó una demanda contra una serie de funcionarios este pasado lunes, ayer, argumentando que las nuevas prohibiciones del Estado sobre el transporte de inmigrantes indocumentados podrían abarcar todo tipo de inmigrantes. La demanda rechaza específicamente la parte del proyecto que muchos rechazan, lo que la convierte en delito grave, el transporte de un extranjero a Florida que ingresó a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal. ¿Esto qué quiere decir, mi querido Polo? Que solamente aquellas personas que se entregaron a la Agencia de Migración y les dieron un asilo temporal, porque es un asilo temporal, y están sujetos a juicio, pueden ser transportados dentro del estado de Florida. Si no es así, entonces la persona que lo haya transportado
estará cometiendo un delito. Y bueno, habrá un próximo comisario hispano, latino, Edward Cavanian, dirigir el Departamento de Policía de Nueva York. El alcalde Eric Adams le prestó juramento frente a la comisaría del Bronx, donde Caban comenzó su carrera, y elogió a su nuevo comisario de policía como representante de esta ciudad de Cuello Azul. Caban, de 55 años, ha ejercido como comisario en funciones desde la división de Kichan, Kewell, quien anunció el mes pasado que dejaba el cargo tras 18 meses. Y bueno, algo que no contribuye a la economía, algo que contribuye a la economía, pero que no contribuye a la inflación, es que los estadounidenses están gastando el dinero ahorrado, el dinero extra ahorrado durante la pandemia. Y bueno, el primer ministro israelí acepta la invitación de Biden a Washington en medio de la polémica por la reforma judicial en Israel. El Senado tratará ley sobre control de exportaciones en referencia al caso del globo espía chino. Van a cerrar más las líneas y los controles y los protocolos de la exportación de ciertos productos. Y bueno, equipos de rescate actualmente están buscando a dos niños desaparecidos tras las inundaciones del pasado fin de semana en Pensilvania. Y pues sí, micrófono. Vamos a ver qué nos arroja esta nueva imputación de Donald Trump por tratar de detener la democracia en este país. Esta es mi colaboración el día de hoy, mi querido Polo, desde Brooklyn, Nueva York, la gran manzana, presente en Factor Radio. Muy amplia y muy completa, mi querido Jaime, pero bueno, el señor Trump parece que todo se le resbala, caray. Pues sí, fíjate que yo pienso que tiene un excelente cuerpo de abogados, Donald Trump, en el que invierte mucho dinero. Y bueno, hasta ahorita, de todas las que le han pegado, pues de todas ha salido victorioso. Significa que hay que ver qué abogados tiene y contratar esos abogados, porque parece que son muy buenos. Obviamente han de cobrar un dineral por hora estos hombres, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema en este país. Si tú tienes un buen abogado, puedes encontrar siempre el camino dentro de lo que te permite la ley para salir airoso o victorioso de cualquier situación de carácter jurídico. Me queda claro. Te mando un abrazo, Jaime, y te seguimos en Facebook. Un abrazo. Gracias, Nicopolo. Nos vemos pronto por aquella bella ciudad que nos vio nacer. Gracias. Es el licenciado Jaime Obregón de la Cruz, cada semana con un reporte muy amplio, muy completo de lo que sucede en la Unión Americana. Desde Nueva York nos acompaña. Mi querida Nora Fuentes ya está con nosotros, me pone bonito y bendecido martes. Leopoldo de Lara, Factor Radio y Audiencia, gracias, saludos y éxito. Lo mejor para ti, mi querida Nora. José Luis Palma Gómez, que es asiduo seguidor de Factor Radio, ya anda por acá, me habla de la grandeza de Puebla. Y Marco Antonio Cruz, bien para todos, gracias por estar conmigo, no le cambie, ¿cómo para qué? No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. ¿Qué onda? Pasen, termine, ya nos vamos. ¿Qué es eso? Mejor que lo haga tu hermana. Pues que tiene, yo también puedo hacerlo. Vámonos antes de que te pongas a hacer la comida. Aquí todos le entramos al caso. Seamos parte del cambio. Eliminemos los prejuicios y estereotipos de género. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta @ambiente.gov.pue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Huejotzingo y Teziutlán ahora son pueblos mágicos y Puebla está de fiesta. Por sus bellezas naturales, inigualable gastronomía, riqueza cultural, historia y tradiciones, sumamos 12 pueblos mágicos y nos llena de orgullo. Visita Cuetzalan, Atlixco, Cholula, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Zacatlán y disfruta de paisajes y otros atractivos. Ven y sé testigo de la magia de Puebla. Juntos fortalecemos la actividad turística. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en nogada. Deleítate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI. Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. En las notas de la localidad, impulsa el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina el crecimiento profesional de estudiantes. La Arena Puebla cumple 70 años de vida. Espectáculo y entretenimiento, mi más fuerte y cálido abrazo. No sé si viva a don Manuel, creo que ya no, que era el administrador de la Arena Puebla, a su hijo, gran amigo. Espero pronto estar por allá. Un abrazo grande. Fortalece el gobierno vínculos familiares con el programa Juntos Otra Vez. Convoca a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla al concurso de memes ambientales de este año. Adultos mayores merecen ser retribuidos por la sociedad, dice el señor Nacho Mier, que por cierto ayer en una entrevista se le fue encima a Mario Marín Torres. Ya cuando un político echa mano de este tipo de argumentos, pues es que ya la ve muy compleja, ¿no? O sea, tiene que jalar basura, o sea, basura en términos de noticia, en términos de chisme, de ya no tener propuesta. En fin, ahí está. El senador de la República, Alejandro Armenta, impulsa reactivación de las MIPYMES por amor a Puebla. Arranca la recolección de firmas a favor de Xóchitl Gálvez en Puebla. La Central Camionera del Sur será operada por el ADO, dice el gobernador del estado. Exhibe gobierno estatal obras pictóricas del vanguardismo mexicano. 120 mil chiles en nogada por comercializar en Calpan, adelantito de Huejotzingo. Promueve el gobierno de Sergio Salomón los chiles en nogada en Tlaxcala. Apuesta Cente 51 por el crecimiento del magisterio estatal. En las notas del país, Rosario Robles está de vuelta en la política, dice que va con todo. Y bueno, pues la convirtieron en un estandarte político, ¿no? A ver hasta dónde llega. De una vez se lo digo, va a ser senadora de la República, ya lo verá. Marcelo Ebrard reacciona a pleito entre Xóchitl Gálvez y Andrés Manuel López Obrador. Se tropieza con el dólar y cotiza en las 16.78 unidades el peso.
Banco Mexicano rescata a náufrago australiano y su perrita. Sí, qué bárbaro. Creo que estuvo 3 meses este marino comiendo pescado, pescado crudo y agua de lluvia. ¿Qué tal, No, bueno, toda una aventura. Giras de corcholatas de Morena sí son contra la ley. Enfrentamiento entre cártel del Golfo y policías deja 3 muertos. Ya no es noticia, ¿no? El país está incendiado. Matan a balazos a Ulises Nava, activista LGBT. Migrantes son abandonados en Veracruz. En las notas del mundo, la economía de China crece menos de lo esperado. Enviado del Vaticano visitará Washington para promover la paz. Yellen advierte de efecto dominó por culpa de China. Rusia congela acuerdo para exportar grano ucraniano. Bueno, este amigo Putin le sigue haciendo daño al planeta. En las policíacas consigue la Fiscalía General del Estado pena de 60 años de prisión por el feminicidio de una niña. Asimismo, logró vinculación a proceso ante el robo a una tienda en el centro histórico. Y además libera presunto asesino de Mesli Sarabia. En los deportes, la CONADE, no bueno, ignora las medallas de los mexicanos en el Mundial de Natación. Era de esperarse, ¿no? Nada le llena a la señora. Inter Miami confirma fichaje de Sergio Busquets. Gerard Piqué confirma su liga en suelo americano. Estos son los encabezados. Es Sandra. A ver, dame el teléfono. Ay, ¿por qué siempre me haces lo mismo? Pues porque estás conmigo. Sí, es Sandra. El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El ciclo escolar 2022-2023 concluye y a partir del 25 de julio, egresados de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato podrán descargar su certificado digital de terminación de estudios en www.cep.puebla.gob.mx. También podrá consultar boletas de calificaciones del 21 al 26 de julio. La educación en Puebla es prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. En Puebla, potencializamos la economía y el desarrollo de la industria agroalimentaria mediante el impulso del turismo rural. Visita la ruta de Blueberry y disfruta de un fascinante recorrido que combina naturaleza, sabor y cultura. Maravíllate con campos de arándanos azules. Apoya a nuestras y nuestros agricultores, productores y comerciantes locales. Vive la Blue Ruta 2023. Impulsamos la economía de todas y todos. Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Con un gobierno presente, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, con coproducciones de países como México, Francia, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Alemania, que han sido premiadas internacionalmente. Disfruta de este festival con proyecciones gratuitas hasta el 21 de julio en la Cinemateca Luis Buñuel, ubicada en el Centro Histórico. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Gracias, regreso a Factor Radio y voy hasta la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, en esta que bueno, pues ya se convirtió en una tarea recurrente que mucho nos agrada de tener pues cada mes, 20, 30 días, al director de México Elige, a mi amigo Sergio Zaragoza, que nos va a dar opinión sobre el Estudio Nacional, precisamente de opinión pública. Mi querido Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Maestro Polo de Lara, muy bien, gracias. Gracias como siempre por la invitación a tu espacio. No, hombre, pues es un gustazo tenerte con nosotros y saber, pues, qué es lo que piensa, qué está sintiendo en este momento. Perdón, pero dicen que es el pueblo bueno y sabio, ¿no? ¿Qué dice el pueblo bueno y sabio, Sergio? Gracias, maestro. Mira, hicimos el levantamiento de la encuesta de México Elige del día 11 al 15 de julio. Fue la encuesta contestada por 11,608 mexicanos en todo el país. Y esta muestra pues nos arroja resultados muy interesantes. Comenzamos con, por ejemplo, la aprobación del presidente López Obrador, que el mes pasado tuvo un incremento de cerca de casi 0.5%. Hoy vemos que el presidente baja lo que creció. Este crecimiento atribuido más que nada al tema de del triunfo en Edomex. Y hoy este avance que tuvo en su aprobación tiene un retroceso de 1.6 puntos porcentuales, quedando el presidente este mes en una aprobación del 57.9 y una calificación del 54.5. También atribuida a esta baja, muy probablemente, al tema de seguridad pública en el país, ya que la seguridad pública como preocupación de los mexicanos y principal problema del país tuvo un incremento de cerca de 10 puntos porcentuales este mes. Es decir, pasa del 39.6 al 49.1. Mantiene el primer lugar, pero lo interesante aquí es de que si hacemos el desagregado de los temas de seguridad pública, inseguridad tiene solamente 24.1%, muy por encima, bueno, por encima del segundo lugar, que es solamente corrupción, 21.5, violencia con 17% y narcotráfico con 8%. Es decir, los temas de seguridad pública se le están saliendo de control a el gobierno, y esto ya es tomado como un problema muy serio dentro de la población mexicana. Pues no podría ser de otra manera, mi querido Sergio. Yo no sé tú, no sé qué percibas, pero desde Factor Radio, sin dedicarnos nosotros a levantar encuestas, pues sí, platicas con la gente, ¿no? Y todos decimos, oye, no es el mejor momento como para salir de viaje. No, y especialmente si quieres ir a las playas de Acapulco, pues vemos ahí el tema de los bloqueos constantes a la carretera, los secuestros incluso a miembros de la misma Guardia Nacional, el tema propio del narcotráfico, no solamente en ese estado, sino en muchos estados, que viene siendo una constante ya, donde la autoridad, pues no es la autoridad de gobierno, sino la autoridad de los propios delincuentes. Y bueno, eso pues reflejado hoy en la encuesta de México Elige. En otros temas, ya temas más político-electorales, te comento que pues en la medición sobre los presidenciables, que básicamente está hecha en tres bloques, es decir, el bloque de la 4T o de las famosas corcholatas, el bloque hoy opositor o del Frente Amplio por México, y los careos generales y de partidos políticos que hacemos cada mes. Este mes, en cuanto a el bloque de la 4T, en esta posibilidad de una encuesta general que se va a hacer a población abierta, ante la pregunta de quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en el 2024, Claudia Sheinbaum hoy recupera el primer lugar, no muy por encima de Marcelo Ebrard. Podemos decir que prácticamente están en un empate técnico, con 29% de las preferencias, Marcelo Ebrard con 27%, Adán Augusto López con 17% y Fernández Noroña con 16%, muy cerca de Adán Augusto. Adán Augusto crece incluso 3 puntos porcentuales este mes, aún con los escándalos que están alrededor de su persona, y él de alguna forma pues como que está desarrollando un teflón alrededor de esos escándalos. Si nos vamos al tema
de la del Frente Amplio por México o de la Alianza Va por México. Aquí es un crecimiento sorprendente. Xóchitl Gálvez, que el mes pasado, cuando lo comentamos en tu programa, traía 12.5% de preferencias dentro de la población abierta en general, hoy crece prácticamente 5 veces más, es decir, se va a 50.6, sube 38.1 puntos porcentuales en esta medición, dejando muy por encima, casi 5-1, a los otros competidores, como pueden ser Santiago Krill, que tiene un 10.5 de las preferencias, a Enrique de la Madrid, que tiene 10.1, bajando ellos sí entre 7 y 2 puntos porcentuales, pero donde más de alguna manera ella ha acaparado atención es en los indecisos, donde en otros indecisos ella de alguna forma logró bajar ese número en 23.9 puntos porcentuales. Un fenómeno, ahora sí, este asunto de el factor X o Xóchitl Gálvez, cuyo crecimiento pues podremos atribuir a muchas cosas. Uno, no escatimar en su trayectoria política. Dos, la sorpresa misma que toma por asalto a la población con una figura fresca, nueva, en esta competencia que ya tiene algunos meses por parte de todos los actores políticos. Y tercero, muy importante, la misma exposición que el presidente ha dado en la mañanera, teniendo ya prácticamente muchos días seguidos con menciones, cuando el presidente mismo fue el que cerró la puerta a Xóchitl Gálvez de Palacio Nacional. Después el propio presidente no la ha podido sacar de ahí mismo con sus palabras de Palacio Nacional. Es una cuestión que ha ayudado, obviamente, en que el factor conocimiento, que Xóchitl traía alrededor de un 30% de desconocimiento en la población, hoy esté solamente en el 8% dentro de la población abierta. Oye, Sergio, a ver, tú que eres experto en la materia, hay quienes, parte del Frente Amplio y sobre todo simpatizantes, me dicen, no, es que ahora sí, vas a ver cómo recuperamos la presidencia de la República. A ver, el tema de que Morena tenga más de 20 gubernaturas, ¿no va a ser factor, Sergio? Como lo podríamos haber dicho cuando la elección del 2018, que ganó Andrés Manuel López Obrador, o el mismo esquema sucedía en la elección de Vicente Fox, donde pues prácticamente todos los estados eran priistas. Con Andrés Manuel López Obrador había una composición amplia de estados panistas y priistas, prácticamente. Es más, no había ningún estado gobernado por Morena en el 2018, y hoy pues tenemos la misma fórmula donde Morena gobierna una gran mayoría de los estados. Entonces tú me dices, si eso es factor en una situación de cambio, pues podríamos decir que, pues bueno, se repite lo de López Obrador y se puede repetir lo de Vicente Fox, donde la población abiertamente salga a votar por su candidato preferido, que emocione este candidato y que se lleve esa emoción a las urnas. Yo creo que definitivamente el control político de los estados genera una cuestión de dispendio de recursos públicos hacia la movilización, pero eso no necesariamente puede significar que ese volumen de votos sea mayor a la voluntad de los mexicanos a salir a votar libremente a las urnas. Recordémonos que un factor muy importante con Vicente Fox y otro con Andrés Manuel López Obrador fue la clase media, la media baja, media alta y media en general, que a estos generalmente no los sacan a votar los partidos políticos porque normalmente no venden el voto o se niegan a ser acarreados en una elección hacia las urnas. Entonces aquí es donde de alguna manera Xóchitl Gálvez viene un poco a prender el espíritu, vaya, ahora sí que democrático y de voto de los ciudadanos, y está despertando ciertas emociones, como que pudo activar ciertos resortes en la clase media, donde esta clase media apática, como lo vimos en el Estado de México, que la votación fue muy baja, aún así con un resultado cerrado de 8 puntos porcentuales entre Delfina y Alejandra del Moral, hoy vemos que esta cuestión puede revertirse, e incluso en los careos que hemos hecho este mes, aún estando Morena muy por encima como partido político en el espectro nacional,
con casi el 48% de la intención de voto y el PAN con un 24%, cuando nos vamos ya a una elección con boleta abierta, la diferencia entre Xóchitl Gálvez y una posible candidata como puede ser Claudia Sheinbaum se reduce entre 4 y un punto porcentual, es decir, se pone ya a una competencia más cerrada hacia la presidencia de la República. Oye, interesante lo que estás planteando, Sergio, en relación a los procesos electorales de antaño, el de Vicente Fox, el de el propio Andrés Manuel López Obrador, porque sí hay quien comenta eso. Dice, no, pues va a ser factor, va a haber un peso específico en la operación de los gobernadores. Y bueno, esto que comentas es muy, muy interesante. Se podría decir, a pesar de tener control político en los estados y como tú bien señalas, el dispendio de recursos no es factor. Oye, y déjame compartir contigo, mi querido Sergio, el domingo estuvo en Puebla Marcelo Ebrard. Tuvo la gentileza, y así lo pongo, de invitar a directores de medios de comunicación. Ahí estuvo tu servidor en un desayuno y nos convidó de la encuesta que él trae y dice que está arriba de su compañera, no mencionó a Claudia Sheinbaum, solamente dijo, pues hay una compañera que dice que va arriba, la realidad es que no. Habla de una empresa encuestadora que trabajó en el Estado de México y que todo el tiempo puso a Delfina Gómez como puntera y como, pues lo sabemos hoy, como la triunfadora en ese proceso electoral. Pero Marcelo dice que él va arriba. ¿Cómo ves, Sergio? Bueno, de nuevo, Marcelo Ebrard en la encuesta pasada que de medición que hicimos nosotros en México Elige estaba 2 puntos por encima de Claudia Sheinbaum. Hoy está pues prácticamente 2 puntos abajo de Claudia. De nuevo, Marcelo tiene una ventaja competitiva que de alguna manera en algún momento de su discurso político ahora al inicio donde se pronuncia a favor de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, incluso ofreciéndole una secretaría de Estado, llega a perder este mes 3.8 puntos porcentuales, porque definitivamente Marcelo, cuando estamos en una encuesta abierta, así como la de México Elige, a población en general, muy probablemente como va a ser la de Morena, si se respeta de alguna forma el método estadístico y de medición y de levantamiento de encuestas, Marcelo sí levanta simpatías entre esa población abierta que tiende a ser en alguna parte de ella hacia grupo opositor, es decir, cuando los opositores o los que no de alguna forma comulgan con Morena ven en una encuesta a estas figuras como Claudia, Marcelo, Adán Augusto, esos opositores tienden más a irse sobre la figura más moderada de Marcelo Ebrard en esta misma boleta electoral, que eso beneficia obviamente a Marcelo Ebrard en una campaña político-electoral y en una encuesta abierta. Al momento que Marcelo se pronuncia a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues de ahí de alguna manera tumba esas preferencias en aquellos que lo veían como una persona moderada, más alejada del presidente y que de alguna forma podía atraer simpatías de ese grupo poblacional, que es donde lo que hoy tiene Marcelo un poco más de cantera para poder estar parejo con Claudia Sheinbaum. Definitivamente, Marcelo cita sus encuestas, la de México Elige el mes pasado lo ponía arriba, hoy prácticamente está en un empate técnico, ayer mismo Marcelo en una entrevista de radio de alguna manera alabó los resultados de la encuesta de México Elige, diciendo que pues lo pone en competencia y que él se siente que sí, definitivamente está competitivo para la candidatura o la aspiración presidencial por parte de Morena y de sus aliados. Bueno, pues ahí están los temas importantes que debíamos comentar contigo. Algo para terminar, mi querido Sergio. Pues básicamente que esperamos estar contigo el próximo mes, mi estimado Polo, ahí en tu programa, pudiendo comunicar los resultados de la encuesta. Será un placer. Sergio, te mando un abrazo. Abrazo fuerte, saludos. Gracias, es el maestro Sergio Zaragoza, socio director de esta empresa que se realiza
que se dedica a realizar encuestas a lo largo y a lo ancho del país. México Elige. Yo se la recomiendo. Es una empresa seria. Si usted tiene alguna aspiración de carácter electoral, pues más vale que empiece a medirse para ver si realmente tiene posibilidades. Voy a corte y regreso a hablar de otro tema. Hola, amor, ya vine. Sí, mi vida, siéntate. Ya está la comida. ¿Qué hiciste de comer? Sopa. ¿Solo eso? ¿Y qué hiciste en todo el día? Le ayudé con su tarea al niño. ¿Eso qué? Este es tu único trabajo y lo haces mal. El amor no controla. Consulta el violentómetro. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Con la ruta de Blueberry podrás disfrutar de un fascinante recorrido que combina naturaleza, sabor y cultura. A lo largo de sus senderos podrás maravillarte con campos de arándanos azules, deleitarte con su delicioso sabor y descubrir la pasión de los agricultores. Conoce esta experiencia única mientras conectas con la naturaleza. Una aventura llena de sorpresas. Vive la Blue Ruta 2023. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta @ambiente.gov.pue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Huejotzingo y Teziutlán ahora son pueblos mágicos y Puebla está de fiesta. Por sus bellezas naturales, inigualable gastronomía, riqueza cultural, historia y tradiciones, sumamos 12 pueblos mágicos y nos llena de orgullo. Visita Cuetzalan, Atlixco, Cholula, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Zacatlán y disfruta de paisajes y otros atractivos. Ven y sé testigo de la magia de Puebla. Juntos fortalecemos la actividad turística. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso a Factor Radio. Me acompaña en este nuevo espacio en donde platico con emprendedoras y emprendedores poblanos, jóvenes que acaban de terminar su carrera y requieren que les echemos, pues ahora sí que todo el punch para que salgan adelante ya en lo que corresponde a su actividad profesional. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio
a Sara Durán Castro. ¿Cómo te va, Sara? Qué gusto. Bien, aquí chambeando, también emprendiendo, pero en temas de comunicación. ¿Tú ya terminaste tu carrera? Sí, así es. Cuéntamelo todo. ¿Por qué entraste? ¿Qué carrera es? ¿Qué te motivó? ¿Cómo te sientes ahora? Pues yo decidí estudiar técnico en confección y diseño de modas. Ok. Entonces, de acuerdo a que a mí me llama la atención precisamente el diseñar, amo diseñar. Entonces, para mí es un arte. Por esa razón decidí estudiar eso. Durante mi estado, durante el tiempo que estuve estudiando, pues la verdad obtuve muy buenos conocimientos, los cuales ahora me han ayudado bastante a hacer mis propios diseños, a hacer arte, porque diseñar es realmente un gran arte. ¿En qué momento Sara Durán dice, de aquí soy, quiero dedicarme a esto? Porque desde que pude saber que podemos plasmar, por ejemplo, nuestras ideas e historias de la vida mediante nuestros diseños, pues obviamente que eso sin duda me dio ese gran amor al diseño. ¿Por qué? Porque a mí me encanta pintar. Entonces poder pintar un vestido, cualquier prenda, para mí es como algo tan bonito, tan significativo. O sea, pero ya lo traías. Lo fui descubriendo en el trabajo. Lo fuiste descubriendo. Sí, ¿a partir de qué edad? Cuando estaba chiquita me empezaba a llamar la atención. Pero entré a la escuela y encontré ese, ¿no? Esa virtud, esa cualidad de Claro. ¿Cuántos dibujos habrás hecho desde que te descubriste a ti misma? ¿Tendrás una idea? Como unos, cuando estaba chiquita, pues hacemos muchísimos, ¿no? Pero ahora en adelante he hecho grandes pinturas, de las cuales he hecho como 24, 50 pinturas, algunas son acrílico. Ah, mira. Otras son en óleo. O sea, de suyo te interesa las artes plásticas. Así es. Y de ahí se deriva el tema de tu, digamos, inclinación a estudiar esta carrera y ahora meterte de lleno al diseño de moda. Exacto, sí, porque la moda está en constante cambio. Entonces, obviamente que va incrementando. Cada idea es un estilo diferente. Pero algo que nos ayuda en lo personal, me encanta hacer, es que cuando creas tu propio estilo, obviamente que transmites tus ideas al mundo mediante el diseño. ¿Tienes tu propio estilo? Sí. Sí. Sí, así es. ¿Cómo es tu estilo? Cuéntame. Mi estilo, de pasar de ser algo como casual, ha llegado a ser algo que demuestre el arte. Incluso amo una de mis faldas que yo elaboré precisamente, en la cual plasmé la obra de arte de Vincent Van Gogh de La Noche Estrellada. Sin duda es una falda que dije, wow, parece más un cuadro que una falda. Ah, mira. Pero sin duda son cosas que a mí me encantan hacer. He hecho varias pinturas que, sin embargo, en el cual uno plasma a veces los sentimientos, las emociones, como cualquier otro pintor. No, pues me parece interesantísimo. Ahora, ya terminaste la carrera. Quiero, digo, a lo mejor voy a decir algo fuera de lugar, pero ¿ya tienes clientes? ¿Ya tienes como una cartera de clientes? Pues precisamente es en lo que estoy trabajando. Voy, por ejemplo, estoy usando las redes sociales precisamente, sí, claro, para hacer publicidad de los trabajos que he realizado, las pinturas y obras de arte que he hecho. Ok. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Cómo te encontramos el día? Como Sara Art-3. Sara Art-3. Ella es Sara Durán Castro. La encuentra como Sara Art-3. Ok. ¿Y en este momento qué está subiendo ahí? Pues mayormente subo pinturas, pinturas que he realizado, y las últimas publicaciones son de vestidos que realizamos dentro de la escuela de alta costura, como el vestido de novia que mis compañeras y yo diseñamos, que llevaba pura concha de mar y el estilo pues era playero, ¿no? Entonces fue una combinación de conchas con perlas, y algo que a mí me encanta trabajar es la perla. Entonces obviamente el usar este tipo de estos dos materiales tan algo complicados al inyectarlos en la tela, sin duda para mí fue un reto, pero pues lo logramos y pensamos pues seguir haciendo más trabajos como esos utilizando la naturaleza. ¿Cómo te fue ya, digamos, en el proceso de terminar tus estudios? ¿Terminas bien? ¿Aprendiste? ¿Sientes que ya sales ahí con una
carga importante de conocimientos? Pues sí, aunque algo que he aprendido es ser autodidacta. Porque, un ejemplo, los profesores te pueden dar el conocimiento, uh-huh. pero si tú no investigas más allá, si tú no dices por ti mismo, me enseñaron esto, pues puedo hacer esto más, tomar iniciativa para progresar, pues obviamente que eso a mí en lo personal me ha ayudado. Yo creo que ahí radica el éxito, ¿no? O sea, que no te quedes con lo que está en el libro, no te quedes con lo que dice el catedrático, sino que siempre trates de ir más allá. Exacto. Yo creo que ahí está el éxito, ¿no? Así es. Y bueno, aunado a la constancia, el esfuerzo, tu capacidad de ingenio, tienes... ya me dijiste que ya tienes un estilo, ¿no? Más o menos definido, pero ¿cómo te llega la inspiración? ¿De repente o dedicas de manera ordenada, sistemática, religiosa, diría yo? Así como cuando ibas a la escuela, ¿dedicas una parte de tu agenda personal para sentarte al escritorio y ponerte a trabajar? Sí, personalmente... es para seguir practicando los conocimientos, uh-huh. seguir poniendo en práctica lo que hemos aprendido, porque pues si uno no pone en práctica, obviamente se olvidan. Entonces, al dedicar tiempo, mis espacios, para poder realizar obras de arte, para realizar incluso la bisutería, el hecho de saber coser las perlas, obviamente... Debe ser un lío, ¿no? Sí, la verdad, sí. Tener una organización muy buena en lo que es en la tela, porque no todas las telas se pueden bordar. Entonces, obviamente, hay algunas que al tener los tejidos más duros, ser más grandes o más anchos o más uh-huh. pequeños, pues obviamente que sin duda, pues cuesta. Pero lo más importante es que cuando lo haces con la gran actitud, cuando lo haces con ese amor que tú le tienes, pues obviamente que no te va a costar. Realmente uno está en la mente el progreso realmente. Se dice que cuando haces lo que te gusta... pues no es trabajo, ¿no? Exacto. Es un deleite. Lo disfrutas. ¿Qué edad tienes? Perdóname que sea... Tengo 20 años. 20 años. Bueno, tienes toda una vida por delante, mi querida Sara Durán Castro. Y nosotros te deseamos mucho éxito. Hacemos el compromiso contigo de que nos mandas las imágenes de los trabajos que tienes. Claro, por supuesto. Por favor. Y lo vamos a subir aquí en la página de Factor Radio. ¿Es caro un vestido de novia? Sí, sí, la verdad. De plano. Sí, los acabados tienen que ser del uno, tienen que estar súper bien hechos, porque pues estamos hablando de alta costura. Uh-huh. La alta costura es muy importante, define la calidad de tu producto. Entonces, un vestido de novia sí tiene sus complicaciones, pero cuando lo haces con la entrega y la pasión, te sientes tan feliz y sientes una satisfacción tan grande del gran trabajo que haces. Oye, a ver, se me ocurre preguntar algo que pudiera ser a lo mejor no tan obvio. ¿No todos los vestidos de novia son muy parecidos? No, hay diferencia. Un ejemplo, hay diferentes tipos de cortes. Está el corte princesa, el corte francés, entre otras variedades. Pero obviamente que cada diseño se amolda al cuerpo. Nosotros cuando estudiamos lo que es diseño e imagen, obviamente tienes que analizar, un ejemplo, a tu cliente. ¿Qué tiene? No, pues el cuerpo es, por ejemplo, triangular. Uh-huh. Obviamente tienes que saber orientar a tu cliente precisamente qué tipo de prendas le pueden quedar, porque no cualquier prenda le va a quedar. Lo que queremos es que ella se sienta segura, se sienta pues muy feliz. Ahora sí que como es un vestido de novia, que sea un vestido que ella recuerde para toda su vida, que diga me encantó, lo disfruté al máximo. Entonces... Oye, ¿y después de ahí a guardarlo, no? Pues sí, puede ser eso. Quien quiera tenerlo ahí guardadito como recuerdo, pueden hacerlo. Pero también se pueden hacer transformaciones para poderlo hacer, para poderlo usar precisamente. Ah, ¿sí? Sí, exactamente. Podemos, un ejemplo, un vestido de novia, la falda se puede ser pegable, o sea, se adhiere a la tela... O podemos hacer separado la falda y aparte lo que es el corset o el delantero que se vaya a utilizar. ¿Un vestido de novia que de 10 mil pesos para arriba? Sí, se puede hacer cualquier transformación. Podemos transformar así de un vestido, podemos hacerlo lo más sencillo a lo más super mega elegante. Uh-huh. O sea, podemos... a veces los precios son elevados por el material. ¿Pero sí más o menos 10 mil pesos? Sí.
Sí, incluso. Más o menos. Más o menos, cuesta 10 mil pesos. Hay algunos que llegan a variar, por ejemplo, por el material. A veces no se requiere mucho tener que gastar tanto. Incluso hay personas que ellos pueden poner el material, uno lo realiza, ¿no? Ok. Pero nada más se les cobra la mano de obra, ¿no? Entonces, muy bien. Oye, qué gusto tenerte en Factor Radio, Sara Durán Castro. Que haya mucho éxito, te lo deseamos, que Dios te bendiga a ti y a todas tus compañeras y compañeros que están egresando de la Escuela de Artes y Oficios Sor Juana Inés de la Cruz. Saludos a su directora, mi querida amiga, la maestra Mercedes, que cada año le echa todos los kilos para aportar a nuestra sociedad y al campo laboral a jóvenes que están muy, muy bien preparados. Que te vaya muy bien. ¿A dónde te localizan? Si en este momento dicen, mira, a mí me late la señorita Sara Durán, vamos a buscarla, es buena diseñadora, ¿a dónde te buscan? Pues pueden buscarme precisamente en la Colonia Real de Guadalupe, en la calle es 15 Norte, 11024, ahí está su humilde casa y sin duda serán bienvenidos. Otra vez, por favor, para que te localicen. Ah, ok. En el fraccionamiento Real de Guadalupe, calle 15 Norte, número 11024. ¿Teléfono, redes sociales? Ok, mi teléfono es el 2228-437448. En Facebook aparezco como Sara Art y en Instagram como Sara Art-3. Sara, que te vaya muy bien. Igualmente, excelente día. Gracias, es Sara Durán Castro, emprendedora poblana. Voy a ir a corte y regreso. No le cambie, ¿cómo para qué? Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en nogada. Deléitate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI. Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Sin duda, seguridad, educación, inversiones, plataformas de desarrollo, salud, turismo, campo, paz social, son nuestras prioridades. El compromiso y el actuar en conciencia nos permite tener claro que esto puede ser solamente una plataforma.
que en la medida que logramos concatenar los esfuerzos en los 217 municipios, con los sectores productivos, con organizaciones, con universidades, tengo la certeza que podremos llegar mucho, mucho más lejos. Pero necesitamos de la voluntad de todos y cada uno de nosotros, de actuar en plena conciencia, en donde no haya distingos, donde nuestra verdadera meta sea que la igualdad sea la bandera que se enarbole en Puebla. Igualdad de oportunidades para todos, igualdad de piso, de plataforma para que todo mundo pueda tener las condiciones necesarias para entender que en Puebla hay un desarrollo puntual e integral. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso a Factor Radio, entro a otra charla, a otra entrevista. Cada determinado tiempo recibo aquí en el estudio a la maestra Liz Ruiz, que por cierto termina ya su maestría, enhorabuena, sin duda alguna, todo un esfuerzo. Y bueno, pues hay muchos, muchos temas de qué platicar con ella. Ella es experta profesional en temas de psicología. Liz, ¿cómo te va? Muy bien, maestro. Muy contenta de estar acá. Oye, felicidades. Ay, gracias. La verdad es que ya la acabé hace rato, pero por la pandemia los trámites se habían tardado. Me imagino. Oye, ¿de qué nos hablas el día de hoy? No recuerdo si el día de ayer o antier escuché estas declaraciones de Santiago Krill sobre que ha sido discriminado, sí, ¿no?, por su color de piel, que clara, es güerito. Sí, por sus ojos azules. Mira. Entonces, se me ocurrió retomarlo y hablar un poco sobre si esto es posible desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Okay. Un poco abordarlo como, porque pues de pronto podría haber una confusión sobre qué es la discriminación. A mí me queda claro que discriminación no es. Exactamente. O sea, no es eso. No sé si al señor Krill le falta leer o entender el tema, pero no es discriminación. Definitivamente no es discriminación y probablemente le haga falta entender el tema. Bueno, lo lamentable es que teniendo tantos recursos para, para documentarse, pues no lo tenga claro. ¿No, ¿No será estrategia de campaña así como de me tiro al suelo para que digan que soy güerito y que me están haciendo a un lado? Puede ser, ¿no? Aunque sí, ¿no? Me parece mala idea, porque... ¿Te parece mala idea? Sí, porque es una, en primer lugar es una forma de desinformar. Ok. ¿No? O sea, de que la población no tenga muy claro, no tengamos muy claro qué es la discriminación, porque es un problema social muy importante. A ver, ¿por qué no partimos de ahí? ¿Qué es la discriminación? La discriminación es un trato desfavorable, inmerecido, que tiene que ver con una negación de uno o varios derechos a partir de características que la persona posee. Entonces, si a mí me tratan mal, me dan un trato que no me merezco, ¿no?, que es desfavorecido, ¿no?, o sea, que es peor, y que tiene que ver con algo sobre mí, algo que yo tengo, que es parte de mi identidad. Y tiene que ser forzosamente la negación de un derecho o varios. Esa es la discriminación, así, como concepto. La discriminación tiene tres componentes. Uno es el estigma, el prejuicio y el estereotipo. Ok. Ajá. Entonces, se parecen, pero digamos, el estigma es algo que todo mundo en la sociedad compartimos, o sea, no, en mayor o menor medida, pero todo mundo creemos que es algo negativo. Por ejemplo, decir, eres un naco. Por ejemplo, ¿no? Ajá. A ver, por ejemplo, algo que está estigmatizada es la obesidad. Okay. Todas las personas en mayor o menor medida, como que vemos a una persona obesa y consideramos que es algo negativo. Okay. El prejuicio puede ser positivo o negativo y es algo personal, o sea, ese puede no ser compartido, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo a algunas personas al verme les caiga bien, ¿no?, y a otras les caiga mal por criterios propios. Pero no es que yo tenga algo que todo el mundo lo considere igual. Uh-huh. ¿No?
Y el tercero, que es el estereotipo, ese también es compartido por todo mundo, al igual que el estigma, pero el estereotipo puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, el estereotipo de las personas en México somos muy dicharacheras, ¿no? O sea, a lo mejor sí se comparte por nosotros y nosotras y en otras partes del mundo y es positivo. O puede ser, la gente de México es floja. Es negativo, pero lo podemos compartir en un grupo y tiene que ver con nuestra identidad también, ¿no? Con el ser de México. Ajá. Entonces, cuando hay estas tres, cuando se juntan, es cuando se da la discriminación, ¿no? O sea, se necesitan estos tres procesos, digamos, para que las personas discriminemos. Pero hay algo que yo creo que es lo que conviene mucho, mucho entender. Hay otro factor que yo no lo he leído propiamente, esto lo digo yo, pero estoy muy segura de que es pertinente, que es, comparten esas características de discriminación, comparten una historia de violencia colectiva, de genocidio, de exterminación, de negación de derechos. Entonces yo creo que ahí es, por ejemplo, donde se le rompe un poco la estrategia a Santiago Krill, ¿no? Uh-huh. Porque él, por ejemplo, argumenta una cuestión como de racismo inverso. Lo dijo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Que es discriminación inversa, que es racismo inverso, y creo que hasta lloró. Bueno, el tema de la llorada al señor Krill ya le pusieron el mote de Mr. Telenovela porque sí se avienta unos dramas. Yo no sé quién lo está asesorando, pero yo creo que pasó de un tema que pudiera haber sido como esa ancla, ¿no? Para jalar a la atención del electorado, pero ya cuando es recurrente, pues caes en un tema que se convierte en risible, en cuestionable, ya no es creíble, ¿no? Pero en fin, le sale bien. Entonces, por ejemplo, ¿puede ser discriminada una persona por ser blanca y de ojos azules? No, porque no pertenece, esas características no tienen un estigma, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay un grupo de personas grande, digamos, un país, una civilización, que lo considere una razón de, como que sea una razón de inferioridad, por ejemplo. Pues yo creo que es a la inversa, ¿no? Exactamente. Más bien, ese fenotipo, ese físico, está considerado por todo el mundo que conocemos. Porque, a ver, maestra, es un tema convencional. Uh-huh. O sea, a ver, si lo pongo de esta manera. Si estuviéramos en un país en donde predomina el cabello crespo, la piel oscura y los ojos negros, uh-huh, y eso es lo que predomina, uh-huh, y hay pequeños grupúsculos de gente blanca, de cabello rubio y de ojo azul, pudiera ser, ¿no? Lo que pasa es que para eso, porque exactamente, yo creo que esa es una diferencia muy importante y una muy buena reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre que haya minorías y que esas minorías sufran discriminación? Uh-huh. La diferencia es, número uno, como estamos diciendo, el cómo lo vemos. Por ejemplo, puede ser que aquí en México, que la mayoría, la gran mayoría de las personas somos morenas, en diferentes tonalidades, digamos, o racializadas o mestizas, pero la mayoría somos morenos y morenas. Aún así, el señor Santiago Krill no puede sufrir discriminación porque representa una minoría, pero no hay una negación de derechos que sufra constantemente por tener los ojos claros y la piel clara. ¿Por qué? Porque culturalmente la discriminación tiene que ver con la cultura. Culturalmente lo consideramos algo positivo. Uh-huh. Claro que en la escuela le pudo haber tocado que le pusieran un apodo, ¿no? Y eso puede ser una forma de violencia, pero no de discriminación. Esa es una diferencia muy, muy importante. ¿Puede sufrir violencia? Sí. Cualquier persona podemos sufrir violencia. ¿Pero puede sufrir discriminación por esa cuestión? Definitivamente no, porque no se considera, no está estigmatizado, ¿no? Sí, no, claro. Es algo inferior. Entonces, eso es una confusión muy común,
Porque cualquier persona, aun cuando está en el privilegio, como en este caso, cree que porque le pusieron un apodo en la secundaria y porque es el único del salón que es tan rubio, ¿no? O el único de la cena de Navidad, de la cena de trabajo, entonces ya está sufriendo discriminación. Eso es imposible. Porque además no hay una historia de que a las personas rubias y de ojos azules las hayan exterminado masivamente, sí, les hayan negado derechos. No existe, derechos. ¿Verdad eso? No existe, ¿no? No existe en la historia de nuestra civilización. Entonces es imposible lo que está argumentando, imposible. No, bueno, le salió el tiro por la culata al señor Krill, ¿no? Salió muy mal. Yo creo que además... Ya me imagino cómo le ha de haber ido en las redes sociales. Sí, ¿no? Yo sí lo vi. ¿Sí? ¿Sí lo viste? Sí, sí, pues sí le tundieron. Pues sí. Y además creo que es... Le han de haber puesto por lo menos, si, ¿cómo ponen ahora? ¿Sin Yolanda o como sin llorar o algo así, ¿no? Pero bueno. Y creo que también es justo, esa acción, ¿no?, del señor Santiago Krill es justo una forma de trivializar un problema tan importante que hay en nuestro país y en el mundo entero, como es la discriminación, ¿no? Que es, imaginemos, estarse comparando con las personas indígenas que sufren abusos exterminio y despojos hasta la fecha. Uh-huh. Compararse con las personas que tienen VIH, compararse con las personas, ¿no? O sea, si lo ponemos así, creo que es más fácil ver que hay una diferencia infinita uh-huh. entre que le digan alguna que otra cosa porque es de piel clara y ojos claros, y que lo llame discriminación. Hasta donde yo me acuerdo, porque tuve un compañero en la secundaria, ahora viene a mi mente, y tiene que ver mucho con lo que estamos platicando, era blanco, blanco, con cabello no rubio, pero... ¿Qué pasó? Sí, acá estoy en esta cámara. Blanco, blanco, con cabello no rubio, pero sí como castañón claro. Uh-huh. Y los ojos verdes, y le decíamos Piojo. Uh-huh. Y viene a mi mente el Piojo Herrera, que uh-huh. tiene características muy similares, y que normalmente sí ese apodo va con esas características corporales, ¿no? Uh-huh. Exacto. Ahí, por ejemplo, podríamos hablar que son formas de violencia. Violencia. Ajá, ¿no? Que es algo muy común, por ejemplo... Sí, el bullying. Exactamente, ¿no? Pero no toda la violencia es discriminación. Sin embargo, toda discriminación es violencia. Ok. Ajá. Entonces, creo que esta es una diferencia muy importante que necesitamos aprender. Y, por ejemplo, las personas que están en los reflectores, ¿no? Están haciendo propuestas políticas para participar como servidores, servidoras públicas, que puedan entender la diferencia entre la discriminación y la violencia, y sobre todo también la importancia de atender los dos fenómenos, ¿no?, para lograr justo lo que mencionabas hace unos momentos en el programa, como para poder hacer este piso de igualdad, ¿no? Sí. Si nos quedamos con la idea de que todo el mundo podemos sufrir discriminación, aunque sea por nuestros privilegios, entonces no estamos entendiendo la realidad social, no estamos entendiendo la desigualdad. Ajá. Y entonces, por ejemplo, no podemos entender por qué hay créditos para mujeres pero para hombres no. O por qué hay becas para jóvenes pero para personas de mi edad no. Justo, ¿por qué pasan esas cosas? Porque son acciones afirmativas que se piensan como para equilibrar un poco la balanza de la desigualdad que se reconoce que todavía existe. ¿Cómo cerrarías el tema de don Santiago Krill? Yo creo que es muy importante. A ver, política, yo no te pediría que lo pensaras políticamente, porque además no eres política, pero como investigadora, como mujer de estudio en el tema profesional de la psicología, ¿cómo lo ves? O sea, ¿por qué lo dijo? Pienso que lo dijo o por un desconocimiento muy lamentable, o sea, que él realmente lo crea, y que eso sería una desinformación brutal, ¿no? Pensar como que de verdad no está comprendiendo ni la legislación ni el factor cultural de nuestro país. Uh-huh. O sea, sería como no está entendiendo nada si de verdad lo cree. Oye, y sería mucho más grave si yo a esto agrego que el señor ya fue secretario de Gobernación Federal. Por ejemplo, ¿no? Y que las responsabilidades con las que carga es
precisamente velar por los derechos humanos, proteger, uh-huh. garantizar, respetar los derechos humanos y coadyuvar a la igualdad. Entonces, si no lo entiende, sí, sería aceptar que no tiene la preparación para ocupar un cargo público. ¿No? O puede ser que fuera una estrategia que también sería muy lamentable, porque entonces implica desinformar, como decíamos, ¿no? Que todas las personas que lo escuchamos decimos, bueno, pues yo también soy rubio y de ojos azules, tiene razón, yo también soy discriminado, ¿no? Y eso eventualmente puede tener consecuencias a nivel cultural y también a nivel legislativo, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos exigir derechos que ya tenemos y que hicieran más grande la brecha de esa desigualdad. Sí, imagínate. Uh-huh. Y ahorita él es presidente de la Cámara de Diputados. O sea, es alarmante, ¿no? Sí, es complicado. Uh-huh. Ahora entiendo por qué te llamó la atención. Sí, porque lo tienes que ver con una lente sociológica, ¿no? O sea, a ver, ¿qué impacto va a tener esto que acaba de decir el señor en uh-huh. la sociedad? Exacto. Y puede generar esto que hoy bien señalas, en el sentido de decir, imagínate que ahora resulta que los hombres blancos y las mujeres blancas, que de suyo son privilegiados, ¿no? Uh-huh. Ahora resulta que se van a sentir afectados uh-huh. y esto va, ¿cómo lo pusiste? ¿Va a ahondar? Como que profundiza esa desigualdad. Uh-huh. Profundiza la desigualdad. Sí, es un tema medio raro y muy interesante, ¿no? Que tendríamos que ir analizando. Algo para terminar, mi querida maestra. Todas las personas podemos participar y ayudar a que la discriminación disminuya. Entre más sepamos sobre el tema y mejor disposición tengamos a analizar nuestras propias conductas y las conductas de las otras personas desde un ejercicio pues informado, podemos participar mejor, ¿no? La discriminación se podría terminar en una generación si todas las personas participamos activamente para que eso suceda. ¿Cómo, Liz? Podemos, en primer lugar, reconocer que todas las personas discriminamos, por ejemplo. Eso sería importante, ¿no? Eso sería importante. Lo estoy haciendo, uh-huh. no lo debo hacer. Ajá, exacto. Esto lo hago y no lo debo hacer. Y lo hago muchas veces aunque yo no quiera. Por eso necesito saber más del tema para ir cambiando estas actitudes. Okay. Ese es un buen primer paso. Sí, claro. Bueno, pues vamos a darle, ¿no? Al primer paso. Sí. Es una buena invitación para hacer una mejor sociedad. Liz, ¿a dónde te localizan? Por favor, despáchate. Siempre estoy disponible en mi WhatsApp, que es el 2223-714167. Bueno, pues ahí está nuestra terapeuta de cabecera, Liz Ruiz, cada semana en Factor Radio. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, maestro, igualmente. Gracias. Voy a ir a corte, regreso. Todavía falta, ¿eh? Todavía falta en el programa. Se amplía la verificación vehicular al 31 de julio del 2023 para que quienes faltan puedan cumplir. Las y los usuarios podrán verificar en este periodo sin ser acreedores a la multa por verificación extemporánea. No lo dejes pasar. Consulta @ambiente.gov.pue en redes sociales. El Gobierno del Estado de Puebla reconoce la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor del medio ambiente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Huejotzingo y Teciutlán ahora son pueblos mágicos y Puebla está de fiesta. Por sus bellezas naturales, inigualable gastronomía, riqueza cultural, historia y tradiciones, sumamos 12 pueblos mágicos y nos llena de orgullo. Visita Cuetzalan, Atlixco, Cholula, Chignahuapan, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Tetela de Ocampo, Jicotepec y Zacatlán y disfruta de paisajes y otros atractivos. Ven y sé testigo de la magia de Puebla. Juntos fortalecemos la actividad turística. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla te espera para que disfrutes de su temporada de chiles en nogada. Deléitate con la mezcla de sabores exquisitos y la fusión de tradiciones culinarias del siglo XVI.
Conoce el platillo más icónico de nuestro estado, originalmente poblano y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Maravíllate con nuestra deliciosa gastronomía a través de cada uno de sus ingredientes. Puebla tiene mucho que presumir. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El ciclo escolar 2022-2023 concluye y a partir del 25 de julio, egresados de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato podrán descargar su certificado digital de terminación de estudios en www.cep.puebla.gob.mx. También podrán consultar boletas de calificaciones del 21 al 26 de julio. La educación en Puebla es prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. En Puebla, con un gobierno presente, a través de la Secretaría de Cultura, te invita a la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, con coproducciones de países como México, Francia, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Alemania, que han sido premiadas internacionalmente. Disfruta de este festival con proyecciones gratuitas hasta el 21 de julio en la Cinemateca Luis Buñuel, ubicada en el Centro Histórico. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Gracias, regreso y voy, como cada semana, hasta Zacapuazla con mi querido amigo el periodista José Luis Candanedo, director de Noticeta. ¿Cómo te va, mi querido José Luis? ¿Qué pasó, Pueblo de Lara? Muy buenos días a todos los amigos de Factor Radio. Pues acá, desde la Sierra Nororiental, continuamos padeciendo el calor, 22 grados centígrados a la intemperie en estos momentos. No hay visos de que llueva, 67 de humedad va bajando y eso nos entorpece aquí hasta con la salud porque estamos acostumbrados a la humedad, pero pues ahora ya 67%, el viento a 10 kilómetros, bueno, pues amanecer, estamos acá en nuestra tierra, aquí en la Sierra Nororiental, pues sabrosos, calientitos y todo. Y empezamos las notas no con algo muy, muy bueno, porque dice que cuatro secuestradores que privaron de la libertad a un joven de 14 años de edad, quien es hijo de un empresario constructor y maquilero que fue presidente municipal de Atempan, fueron sentenciados a 53 años de prisión por participar en este plagio. Este grupo de secuestradores raptaron al joven en el trayecto de su domicilio al negocio de sus padres el 14 de julio del 2020 en la calle 16 de septiembre de la cabecera municipal de Atempan, cerca del acceso que comunica la autopista Puebla-Teziutlán. Los hechos ocurrieron cuando el menor se dirigía a su domicilio y fue interceptado por sujetos armados, quienes lo llevaron a un auto Nissan más negro, y ahora más tarde, una hora más tarde, se comunicaron con la familia para exigir un rescate. Los detenidos fueron identificados plenamente posteriormente. Se había pedido la cantidad de 10 millones de pesos por el menor, pero se disminuyó a 350 mil pesos, y gracias a la inteligencia federal dieron con el paradero de este joven, y la víctima fue rescatada en la colonia La Joya de los Reyes en La Paz, en el Estado de México. También fueron asegurados un vehículo Nissan más negro con placas del Estado de Puebla, tres celulares, una pistola de balines y dinero en efectivo, producto del rescate que pagó la familia por la liberación del menor, entre otros objetos. Así es que gracias a la inteligencia que brindó la federación, fue como se dio con estos malandrines, y ya están 53 años al bote cada uno de los cuatro que intervinieron en este secuestro. Pasando a otra cosa, a los vecinos de Chinautla, entre la vida y la muerte tras golpiza de policías. Entre la vida y la muerte se debate un hombre que fue golpeado por policías municipales en Chinautla, quien le ocasionaron graves heridas internas. Se acusa de que fue agredido al interior de los separos donde estuvo detenido.
sin motivo aparente, provocándole afectaciones en los órganos, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Hoy se encuentra en estado grave. Su esposa, Fabiola García, exige la destitución del director de Seguridad Pública Municipal, Baruch Santos Ojinaga, y cuatro elementos a su cargo, entre ellos una mujer, causantes de las lesiones que habrían incurrido en este abuso de autoridad, que no es la primera, si no hemos dado cuenta aquí de cuántas y cuántas veces los policías, lejos de utilizar los protocolos para poder detener o someter a alguna persona, no les queda otro más que agarrarlos a golpes y de esa manera los quieren calmar. A casi 8 días de lo sucedido, Jesús Camacho Tetel permanece inconsciente tras la cirugía, sin que ninguna autoridad haya intervenido hasta el momento, por lo que sus familiares claman justicia y hacen responsable tanto al presidente municipal de Chinautla, Ramón Bonilla Paulino, como al regidor de Gobernación, Manuel Robles Ortiz, los elementos de la policía a quienes alcanzó a identificar la víctima y al titular de la Secretaría de Seguridad, José Manuel Baruch Santos Ojinaga. Este José Manuel Baruch ya tiene antecedentes precisamente de esto mismo que se está haciendo allá en Chinautla. Y dos municipios, un poco antes de llegar a Chinautla, que está es frontera con Teciutlán, en Teteles de Ávila Castillo, con el objetivo de continuar implementando estrategias y acuerdos conjuntos que permitan el buen funcionamiento de la seguridad pública, vialidad municipal y protección civil, la mañana de ayer el presidente municipal Mario Castro Jiménez encabezó la reunión entre estas áreas, asegurando la comunicación y coordinación para eficientar las acciones y resguardar la integridad de todos los tetelenses. Entonces, pues los municipios en algunos lados, perdón, cuidan la seguridad y en otros pues ejercen la violencia. No podemos pensar cómo los presidentes municipales no dan cuenta de esto y permiten estas atrocidades que se están llevando a cabo. Y luego también la nota de un principio, un secuestro que, bueno, pues por fortuna se pudo solucionar, se pudo rescatar al joven con vida y bien, con algunos golpes que tenía, pero hasta ahí nada más. Y entonces, pues qué desgracia que hablemos de este tipo de notas para todos ustedes, pero no piensen que todo es esto. También tenemos una Sierra Nororiental que hay que disfrutar, que hay que viajar, que hay que ver, y sobre todo hay que estar acá y viendo también la gastronomía. Polo de Lara, desde acá, desde Zacapuazla, de la ciudad del 25 de abril, tu amigo José Luis Candanedo, con esta información. Gracias, José Luis. Abrazote grande, cuídate mucho. Igualmente, mi señor, un abrazote. Gracias, es el periodista José Luis Candanedo, allá en Zacapuazla. ¿A qué voy, producción? Voy a corte, regreso. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenían lo que buscaba. Pero encontré el YUP. Ellos sí que me entienden. Thank you.
Gracias. Ya para cerrar programa, voy con Rafael Ramírez Hernández del PT, que andan con todo ahí con Fernández Noroña. ¿Qué pasó, mi querido Rafa? ¿Cómo te va? Buen día. Estimado amigo, saludándote, buenos días a ti y a todos los que esta mañana siguen por la vía de las redes sociales. Te escuchamos, Rafa. Fíjate que hoy quiero expresar preocupación, sobre todo de la del campo poblano, de la gente que vive en la de Puebla, porque pues como todos sabemos, el problema de... No te escucho nada bien, bueno, Rafa. Bueno. Se escucha, sí, bueno, muy sucia la llamada. ¿Te puedes mover, por favor? A ver, me muevo un poco. Ahí está perfecto, te escuchamos. Ah, sí, te comentaba que hoy pues hay preocupación en la gente del campo, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, en algunas comunidades, sobre todo porque el tema de las lluvias ha tenido un impacto pues muy negativo, sobre todo porque no ha llovido o ha llovido muy poco, y eso ha venido a alterar los ciclos de siembra de la gente del campo, sobre todo las personas que se dedican a la siembra de maíz. Seguramente va a ser un año complicado para la producción de maíz, y la gente que utiliza también el forraje para el ganado, pues evidentemente es ya una preocupación, porque en otros años, en febrero, marzo, la gente ya estaba terminando de sembrar, lo cual no ha ocurrido. En muchos de los lugares pues llovió hace algunas semanas, sembraron, pero bueno, la falta de lluvia pues llevó a que esa semilla se perdiera, y algunos pues todavía intentan a estas fechas tratar de hacer el proceso de siembra. Lo cierto es que seguramente tendrá que ir pensando el gobierno del estado en buscar algunas políticas de apoyo para que en su momento pues se haga frente a este problema que hoy pues ya deja y afecta a muchos ciudadanos de Puebla por la falta de agua que pues día a día, bueno, año con año se ha ido. Bueno, no, lo perdimos. Bueno. Sí, a ver, se pierde la señal, Rafael. Ajá, me moví, pero bueno. Sí, adelante. Ajá, ¿me escuchaste la pregunta? No, te seguimos perdiendo, Rafa. Pues ya me moví, pero no, entonces hay mala señal. A ver, ahí está mejor. ¿Ahí me escuchas? Adelante. Que hay preocupación en la gente del campo por la problemática que hoy están enfrentando ante la falta del lluvias, lo que ha generado pues que hoy la gente no tenga la oportunidad pues de tener esa posibilidad de llevar a cabo la siembra oportuna y en tiempo de su maíz, sus frijoles. Y que bueno, pues este asunto ha venido a impactar, sobre todo porque, aparte de que ya es tardía la siembra en la zona norte de Puebla, en algunas comunidades, lo cierto es que la falta de lluvia ha alterado esta situación. Hay preocupación, y yo señalaba que el gobierno del estado debiera de ir pensando en algunas políticas de apoyo en su momento, porque seguramente será un año difícil para los campesinos de Puebla, sobre todo aquellos que se dedican de manera temporal a sembrar maíz, frijol o algún otro producto. En otros años, en el mes de marzo, ya la mayoría de la gente tenía sembrado sus productos. Lo cierto es que hoy se ha modificado esta actividad por la falta de agua. Entonces es preocupante, y sobre todo si es muy notorio ver como el maíz que sembraron en su momento, pues prácticamente se ha secado por la falta de agua en estas zonas de la zona norte de Puebla. Pues sí, un problema verdaderamente grave. ¿Algo para terminar, Rafa? No, pues solamente aprovechar para enviarte un saludo, y saludo a todos las personas que siguen las redes sociales. A todos los que siguen las redes sociales, pero sobre todo a los que siguen a Factor Radio. Te mando un abrazo, Rafa.
Saludos, buen día. Gracias, es Rafael Ramírez, miembro de la, pues de la mesa directiva de la que encabeza este partido político, el PT, Partido del Trabajo, aquí en Puebla. Aquí escuchamos a todas las voces sin cortapisas. Es parte del propósito de Factor Radio. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Mañana tenemos de nueva cuenta una cita, usted y yo, aquí con el equipo de Factor Radio. Mientras tanto, les recuerdo, tenemos dos páginas. Una, www.espiralcomunicaciones.com, a donde le va a llegar toda la información. Y la otra, a donde podemos interactuar y armar la remambaramba. Y tenemos ya casi 15 mil seguidores. Factor Radio en Facebook. Desde la notaría pública número 8, 12 Norte 606, le digo gracias. Nos vemos mañana. Adiós.